Muy buenos días a todos, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro último módulo del curso del Microsoft Learn, denominado Microsoft 365 Teacher Academy. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy ya es desarrollar nuestro módulo número 8. Vamos a trabajar con nuestro último tema. Ya el día de hoy, finalizando, vamos a desarrollar nuestra última evaluación del módulo. Y una vez que hemos terminado, ya deberíamos de tener automáticamente nuestra certificación oficial internacional del Microsoft 365 Teacher Academy. Alex Paya los saluda como siempre y vamos a dar inicio a nuestro último módulo. Muy bien, lo primero que nosotros debemos hacer aquí es iniciar sesión con nuestro correo institucional. Una vez que nosotros iniciamos con nuestro correo institucional, vamos a office.com, iniciamos sesión, vamos a ingresar. Una vez que hemos ingresado, vamos a utilizar una herramienta que nos ha servido de mucha utilidad porque ahora nos permite trabajar con nuevas herramientas para ver el tema de compartir contenidos. Bien, estas herramientas para compartir contenido nos dan una alternativa diferente a la que comúnmente tenemos para presentar ideas, para presentar contenidos, para hacer exposiciones. Ok, tenemos aquí una herramienta muy fabulosa. Vamos a iniciar aplicaciones. Luego de iniciar aplicaciones, vamos a buscar Sway. Entonces, esta es la aplicación que hoy día vamos a trabajar. Microsoft Sway. Le damos un clic en Microsoft Sway. Y vamos a visualizar automáticamente nuestra apps o herramienta para exposiciones, pero a nivel web o a nivel internet, como quieran llamarlo. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar toda una serie de Sways que ya yo tengo creado. Podemos nosotros crearlo a partir de un documento, podemos trabajarlo con las plantillas que me ofrece Sway o utilizar, aquí podemos utilizar algunos Sways que ya tenemos creado. Entonces, en este caso, yo voy a elegir más plantillas. En más plantillas, ustedes van a encontrar estos modelos. Son modelos clásicos para el trabajo con Sway. Entonces, yo, por ejemplo, voy a elegir presentación. Una vez que selecciono presentación, espero un momento que cargue la plantilla con la cual vamos a trabajar.
Y aquí vamos a encontrar nuestra presentación. Entonces, a medida que yo voy cambiando de página, vamos a ir visualizando nuestra presentación. Entonces, aquí nosotros podemos observar que es como una combinación de una página web con un PowerPoint. ¿Okay? Ya me dan todas las plantillas, me dan los textos de ejemplo y nosotros solo tenemos que ir modificándolo. ¿Okay? Vamos a irnos a la primera presentación y vamos a darle clic en empezar a editar este SWAY. Cuando nosotros elegimos empezar a editar el SWAY, vamos a ir automáticamente a la edición de nuestro SWAY. Aquí en la edición voy a poder modificar los contenidos, voy a tener acceso al esquema, voy a poder hacer cambios en la estructura, si deseo, del SWAY y agregar todos los elementos que yo necesite utilizar para mi presentación. Entonces, como pueden apreciar aquí, si yo sigo bajando, voy a encontrar todas las láminas con las que comprende mi presentación. Tengo mi botoncito o mi opción de diseño para ir observando cómo va quedando. Puedo yo cambiar los estilos. Miren, estoy en diseño. Puedo cambiar los estilos. Bien, puedo seleccionar un estilo diferente. Bien, entonces notemos cómo va cambiando o va modificando el estilo de acuerdo a lo que nosotros deseamos presentar. Okay. Puedo incluso utilizar mi botón de remezclar para que se haga un mix de todas los diseños que tenemos acá. Luego podemos irnos nuevamente a espacio propio y en espacio propio regresamos nuevamente al diseño. Notemos que aquí en el espacio propio tengo mi primer elemento que es mi título. Bien, tengo el título, entonces acá yo lo que puedo hacer es irme a detalles y al darle clic en detalles observo todo mi primera diapositiva, como lo llamamos en PowerPoint. Y acá simplemente nosotros podemos hacer la modificación. Por ejemplo, acá vamos a colocar nuestra presentación del curso del Microsoft Office 365. Ya tengo el título. Noten que acá tengo la imagen, la tortuguita que se muestra en el diseño, ¿cierto? Yo me voy al diseño, ya está mi título, presentación del curso Microsoft Office 365. Está la tortuguita así. Si no me gusta el estilo, simplemente yo vengo por acá y selecciono alguno que pueda ir cambiando y miren, vamos modificando. Puedo darle deshacer. Ya está. Ahora regreso al espacio propio. Esa tortuguita yo la puedo también cambiar. Puedo agregar una leyenda a la imagen. También puedo eliminarlo. Miren, yo puedo eliminar la tortuguita y ya me quedé sin mi fondo, queda el espacio en blanco para que nosotros podamos seleccionar una imagen de fondo. Le doy agregar fondo y automáticamente me muestra para hacer la búsqueda. Por ejemplo, voy a elegir Microsoft, estoy haciendo búsquedas en línea. Puedo también yo agregar un video. Ok, voy a elegir una de estas imágenes en línea. Vamos a elegir, por ejemplo,
Este está bien. Seleccionamos este y le damos a agregar. Ya está. Cerramos. Bien. Podemos ir a mostrar para ver cómo va quedando. Y ahí está. Ya tenemos nuestra primera presentación. Listo. Regresamos a editar. Ahora podemos pasar con nuestra segunda presentación. En nuestra segunda presentación tenemos el que dice crear interés. ¿Ya? Voy a... Aquí está, miren, crear interés. Y en crear interés está el título, está el texto y están las imágenes. Y luego ya va a puntos principales. ¿Ya? Título y las imágenes. ¿Ya? Entonces aquí está el título, crear interés, el texto y mis dos imágenes. Noten que aquí ya termina el cuadro. ¿Ya? Entonces acá tengo crear interés. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la introducción al curso. ¿Ya? Tengo aquí detalle para abrirlo. ¿Por qué abro el detalle? Para poder tener acceso al fondo. Entonces doy clic a esta imagen, puedo eliminarlo y agregamos un nuevo fondo. Buscamos otro fondo, por ejemplo este, y le damos a agregar. Cerramos y cierro el encabezado y ya está el título y su imagen de fondo. Ahora aquí está el texto que necesito cambiar. Entonces simplemente todo el contenido que nosotros necesitemos utilizar acá, podemos ir agregando. Por ejemplo, acá podemos agregar los objetivos de nuestro curso. Puedo pegar acá, está. Bien. Agrego los objetivos del curso, quito la viñeta. Bien, puedo darle una numeración. En fin, ya podemos nosotros ir trabajando y modificando estos datos. Tengo acá mis imágenes. Estas imágenes igual, puedo irme a detalle para agregar una leyenda, agregar un texto alternativo a la imagen, o en todo caso, si deseo, puedo eliminar directamente la imagen e insertar una que yo desee. Miren, eliminamos, eliminamos, me quedo solo con el texto. Sin embargo, acá voy a encontrar un signo más. Este signo más me va a permitir insertar nuevos elementos a mi presentación. Noten que hasta ahorita solo tengo el título y tengo el texto. Yo le doy clic en más y me dice, ¿qué deseas agregar? Entonces voy a darle una imagen. Ya está. Entonces aquí agregamos, buscamos acá Microsoft 365. Enter. Por ejemplo, esta imagen le damos a agregar. Puedo darle nuevamente en más, elegir nuevamente imagen, inserto una imagen debajo, ¿no? Y busco esta imagen, por ejemplo. Le damos a agregar. Ya está. Cierro. Bien. Y ya tengo mi contenido con mis dos imágenes. Los vamos a mostrar. Ya está, bajamos. Está la introducción al curso. Está el texto que hemos agregado. Y están mis dos imágenes. ¿Ya? Entonces noten cómo yo voy construyendo mi aplicación. Igual me voy a mi diapositiva 2. Hago exactamente lo mismo. ¿Cierto? Modifico el título. Me voy a detalles para cambiar la imagen que necesito. Podemos nosotros modificar el texto. Recuerden que acá tengo un signo más. Y con el signo más puedo agregar más texto. Puedo agregar imagen. Puedo agregar una pila para agregar un contenido de texto e imagen junto. ¿Ya?
Pues aquí puedo agregar un texto de un lado, ¿bien? Y puedo luego agregar mi imagen del otro lado, ¿bien? Y tendría mi pila de esa manera. ¿Se dan cuenta? Noten que hice, agregué una pila y la pila parece un rectángulo solo. Y en ese rectángulo solo, yo puedo ir agregando un texto, puedo ir agregando una imagen. Miren, sigo dentro de la pila porque estoy dentro de este recuerdo turquesa. Puedo darle clic al signo más, puedo agregar otra imagen. ¿Ya? Agrego mi imagen y sigo estando dentro de la pila. Cierro y ya y lo vamos a trabajar. Correcto, uy, se me salió. Se salió. ¿Ya? Entonces aquí noten cómo yo puedo seguir trabajando con mis elementos, bien, simplemente dándole clic al signo más, seleccionando el signo más y eligiendo, agrego texto, imagen, pila, o puedo agregar un cargar, ¿ya? Y puedo cargar algún elemento que yo necesite, ¿ya? Una imagen, lo que tenga desde mi computador, podemos nosotros agregar. Entonces, como pueden apreciar, estimados estudiantes, es súper práctico el trabajar con un sello, porque ya yo tengo la plantilla elaborada. Si yo llego al final, ¿ya? Si yo llego al final, puedo darle más y puedo seguir agregando texto, multimedia, o sea, agregar videos, agregar imágenes, agregar audios, agregar cuadrículas, comparación para agregar un texto y una imagen al costado. Bien, aquí normalmente es la sugerencia que me hace el SWAY dependiendo de qué posición estoy. Bien, acá tengo mi botón insertar, igual me muestra lo que necesite trabajarlo. Vamos a agregar esta imagen. Ahí está. Me voy a mostrar. Vamos bajando. Miren, miren, acá están las información. Sigo bajando, están las conclusiones y las imágenes que fuimos agregando al final. Ya está. Entonces, súper práctico, súper fácil, rápido de hacer. Bien. Puedo duplicar el SWAY, puedo guardarlo como plantilla para usarlo más adelante, puedo imprimirlo, puedo exportarlo a un PDF para compartirlo, tal cual como lo hago con PowerPoint. Bien. Tengo todas esas alternativas de trabajo acá con mi famosa nueva herramienta de trabajo. Bien. Luego me voy a compartir y en compartir tengo cómo voy a replicar, cómo voy a entregar mi SWAY. Bien. Tengo personas o grupos específicos, indico acá el correo electrónico de las personas a quienes voy a compartir el SWAY. Con las personas únicamente de mi organización, es decir, para que puedan ver este SWAY, los usuarios van a tener que iniciar sesión con su correo institucional y a partir de ahí recién van a poder ver el contenido, o caso contrario, cualquier persona que tenga el vínculo ya no les va a pedir que inicien sesión, sino de frente ingresan con el vínculo. Bien. Simplemente copio el vínculo, si sí quiero que ellos lo vean, o también quiero darle permisos para que editen y hagan modificaciones en el SWAY. En este caso la recomendación sería solo vean para que lo puedan tener a manera de vista previa, ¿cierto? Le damos copiar y se comparte este SWAY, se comparte este enlace con todas las personas con quien desee trabajarlo, ¿no? Esa es la ventaja. Ahora, si yo estoy en mi Teams, ¿ya? Vamos a ver por acá, si estoy en mi Teams,
Voy a compartirle mi ventana del Teams. Está. Si estoy en mi aula virtual en el Teams, ya, aquí yo voy a poder también trabajarlo y insertar el Sway. Recuerden que tenemos los canales que podemos agregar. Tenemos nuestro botoncito más, ¿cierto? Le damos clic al botoncito más. Y puedo elegir ver todos. Y localizar la aplicación con la cual yo deseo trabajar. Si no encuentro la aplicación, lo buscamos. Vamos a agregarlo directamente. Me voy a sitio web. Luego del sitio web, pegamos la URL primero. ¿Ya? Y acá vamos a colocarle el Sway. Le damos guardar. Una vez que le damos guardar, automáticamente va a aparecer mi nueva pestaña. Y en esa pestaña va a cargar el Sway. Ya está. Entonces el estudiante directamente va a poder empezar a trabajar con el Sway que le hemos compartido. Entonces, de tal manera que lo que nosotros estamos utilizando estaría directamente dentro de un aula. Si estoy trabajando colaborativamente con mi equipo, entonces ya la información ellos lo tendrían directamente en el aula, para que puedan trabajarlo, ¿no? Esa es la ventaja de trabajar con nuestro Sway. Entonces, cabe recordar entonces que tenemos nuestro Sway para poder crear boletines de clase, crear herramientas de presentación, diario de laboratorio, ciencias, ¿bien? O herramientas de portafolio. Entonces, para eso podemos trabajar con nuestro Sway. También podemos nosotros, recuerden, agregar audios, grabar incluso audios y cargarlos al Sway como les mostré. También podemos nosotros ver el tema de la accesibilidad con la cual podemos dar al Sway, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todo un tema de accesibilidad. Bien, aquí también tenemos la opción para que puedan configurar los permisos. Recuerda, quién puede ver el Sway y quién no, solo mi organización, todas las personas en general, bien, o personas en específico con las cuales nosotros podemos brindarle la información que trabajamos con el Sway. Bien, y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que un máximo de personas que pueden editar nuestros Sway es hasta 10. ¿Okay? Entonces recuerden que yo les mostré una opción que es para editar, que yo puedo compartir el Sway y editarlo con un grupo de personas, o sea, hacer trabajo colaborativo. Y este trabajo colaborativo lo hacemos hasta con 10 personas como máximo. ¿Okay? Muy bien, estimado estudiantes, esto es lo que nos toca ver el día de hoy con nuestro último módulo del trabajo con Microsoft Sway. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: hay que tomar en cuenta que una vez que ustedes han ingresado al Sway, han ingresado a nuestro primer módulo de trabajo. Y luego, que está en el menú principal, ingresamos a Sway, aquí de introducción, y vamos avanzando uno a uno, bien, uno a uno, hasta llegar a la comprobación de contenidos o conocimientos y rendir su evaluación, ¿ya? Recuerden que para qué uso Sway, yo Sway lo uso para hacer boletines de clase, presentaciones, portafolios, ¿cierto? ¿Qué hago con mis tarjetas? En mis tarjetas yo
para tener archivo de audio, yo puedo agregar a mis tarjetas, ¿qué cosa? Audios, ¿cierto? Agrego audios. Para asegurarme la accesibilidad en Sway, ¿qué es lo que debo ejecutar? Mi comprobador de accesibilidades, no se vayan a olvidar. Bien, para poder trabajar con el Sway, bien, controlar quién puede ver mi Sway, ¿qué es lo que hago yo? Configuro los permisos, ¿cierto? En permiso yo puedo obtener y visualizar bien quiénes pueden trabajar o no con el Sway. Y por último, recuerden que hasta cuántas personas podemos tener como máximo, recuerden que es hasta un total de 10 personas como máximo que ustedes pueden trabajar colaborativamente en su Sway. Y una vez que ustedes han respondido, así como en el ejemplo que les acabo de dar, entonces automáticamente ya ustedes van a tener esta opción. Termino en un minuto. Bien. Y aquí tenemos la comprobación de conocimientos y todo lo que hemos visto, ¿no? Todo automáticamente listo. Y si ustedes aprueban este último módulo, ya van a estar automáticamente con su examen, con su certificado oficial, el 365. ¿Ok? Muy bien, estimados estudiantes. Esto es lo que corresponde a nuestro último módulo de Microsoft Sway, a nuestro último módulo de nuestro curso oficial del Microsoft 365 Teacher Academy. Bien, a través de nuestro grupo oficial les voy a estar compartiendo un formulario para que ustedes puedan llenar nuestra encuesta de satisfacción del curso y a la vez para que puedan ir haciendo un checklist de todos los módulos que han aprobado, bien, y hacer el informe correspondiente de su certificación oficial que tienen, ¿ya? Todo esto vamos a tenerlo hasta finales de semana, es decir, hasta el día viernes. El día viernes me voy a contactar con ustedes en el grupo oficial para hacer el checklist, ¿ya? A través del grupo de WhatsApp me contacto con ustedes, estimados estudiantes. ¿Ok? Bien, que tengan un excelente día. Espero que les haya sido de mucha utilidad el curso del taller que hemos desarrollado y nos estamos encontrando en futuros talleres que vamos a seguir desarrollando. Que tengan un excelente día. Hasta luego.